llamo Rebeca Zoraide, presento Los Blancos. Estamos trabajando con recolección de agua, cisternas, que es el método más eficaz que se puede trabajar desde ahora, porque bueno, acá la zona de Los Blancos es una zona donde tiene red de agua, agua salada, así que desde la historia, así que seguimos en ese punto, nada más que esperamos con las cisternas mejorar en gran parte la condición de vida de las personas. Antes nosotros se nos morían las vacas y decíamos, hay peste, hay peste. Llegó una ONG y planteamos la situación y ¿qué decíamos nosotros? No, hay peste, necesitamos un veterinario para poder saber qué es lo que pasaba. Viene la ONG, viene el veterinario y dice, pero no es un problema de enfermedad virosa, alguna cosa. No, dice, el problema acá se genera porque hay hambre. Llega el momento en que no hay que comer en el monte, entonces hay hambre y hay sed. Entonces, viene el veterinario, nos explica eso. Y la ONG empiezan a trabajar sobre implementación de pastura. Traen un sistema de pasto y bueno, nos enseñaron, hicieron que reproduzcamos lo que ellos habían hecho el ensayo. Y esas son las consecuencias, los resultados. Nosotros vimos que es conveniente eso. Y replicamos. Y tenemos solución de alguna manera para el hambre. Implementamos un poco más de sanidad. Tenemos agua y una represa. Para eso son los pozos, eso, para que no haya tanta contaminación en el suelo, porque se mezcla todo lo que hay. Y así vamos dándola, peleándole a la vida, dándole un poco de solución. Dice que le saca el agua tanto vaca ahí de los vacas, y tanto para eso es. Y después son pozos someros, que eso lo hacemos entre nosotros nomás. Nos unimos entre familia o algún vecino que nos ayudamos siempre y lo hacemos. Compramos el material únicamente. Después la mano de obra la ponemos nosotros.